Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero hablar de esta gran elección que hemos tenido ayer. En realidad, lo de gran, bueno, lo podemos negociar, pero es importante que ayer demostramos que estamos bancando el proyecto nacional y popular. Festejamos porque nosotros somos como un partido que entiende la política como un partido de fútbol. Por eso festejamos ahora, compañeros. No entiendo qué hacíamos festejando un cuarto puesto. Obtuvimos el cuarto puesto. Para algunos somos como el cuarto oscuro. Para otros, el cuarto puesto era Ringo Starr en los Beatles. Pero bueno, quiero también felicitar a Recalde, que bueno, fue como un viaje en aerolíneas. Primero nos ilusionó como todo viaje y después nos dejó varados en el aeropuerto. Pero bueno, quedó en deuda como su empresa. Pero va a ser una gran elección, no lo dudo y no lo duden. Pero bueno, no estoy acá para hablar de esto, sino para presentarlo a él, a mi compañero, que no hay dudas, que va a ser una gran conducción. Ya les digo, no hablo de los camioneros, hablo de él, del pelado, no hablo de Insaurralde, que se está quedando pelado, hablo del pelado Martín Castro. ¡Bienvenido! Gracias, que estoy imitando, ¿eh? Increíble, ¿eh? Me parezco la voz de Sky Bellinson. Increíble porque la presidenta no salía al aire. No, nos habían censurado. ¿Qué pasa con la ley de medios, chicos? Nos habían censurado, increíble. Entonces, la presidenta no salía al aire y de repente apareció y empezó a hablar. Ay, yo vos te digo, Mariano Recalde. Qué buena elección, Recalde, ¿eh? Estás volando bajito, pero bueno. ¿A dónde vas a ir a parar, Recalde, después de esta elección? Porque ya viste que los reciclan en el kirchnerismo. Bueno, así son las cosas en la República Argentina. Tengo buenas noticias para los inundados, ¿eh? Muy, pero muy buenas noticias para los inundados. ¿Por qué digo que tengo buenas noticias? Porque hace como 2 meses que no llueve, esa es una de ellas. Aparte de yo ser uno de los inundados, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de la mano de, por entonces, secretario de Comercio, estoy hablando de un tal Guillermo Moreno. ¡Oh! Me cansé bailando, imagínate si tengo que correr una maratón. Dios, déjenme respirar. Ahora sí, estoy mejor. Digo, en aquel entonces se habían juntado entre la Cámara Empresaria 35 millones de pesos para darle a los inundados aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos enteramos que ya aparecieron los 35 millones de pesos. Una buena y una mala. ¿Ah? La buena es que aparecieron los 35 millones de pesos. La mala, se gastaron 30 y no sabemos en qué. Solo quedan 5 millones. ¿A dónde están? ¿Quién se los llevó? Increíble, ¿eh? Todos pasan por el Banco Nación. Inundado, no inundado, pasan todos por el Banco Nación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Nadie dice nada. Hay dos filas, viste, en el Banco Nación. Andá y vas a ver.
Increíble, pero sí son las cosas en la República Argentina. El gran ganador de este fin de semana para mí fue Martín Lustó. Ni siquiera Macri. Ni siquiera eco. Nada que se haga eco de el bastión de Martín Lustó. Porque con su pelo al viento Lustó y yendo todos los días y encarándose a las embarazadas, como ustedes lo saben, Lustó parece que no solamente votaba a uno, sino que las embarazadas iban y votaban de a dos. Por eso Lustó hoy está como está y luchando por quedarse con la gobernación o con la jefatura de gobierno ahí en la capital federal. Lo cierto es que vamos a hablar con Mauricio Macri. El programa de hoy está rodeado de cuestiones que son increíblemente políticas y casi absurdas, le diría. ¿Y por qué casi absurdas? Porque hoy tengo un six moment para presentarte a vos que estás del otro lado. Hoy no te vas a tapar tanto, porque si bien el día afuera está como fresquito, en las casas todavía hay como ese vaho, ¿no?, de calor. Entonces uno no necesita taparse con la frazada, pero si así lo vas a hacer, está claro que tapate hasta acá. Mira, sentí lo que hoy vamos a poner con el six moment. Momentos inoportunos en los políticos. Momentos que no pueden creer, uy, Dios, ¿qué hago acá? ¿Viste? La cara de Scioli hoy y la de Cristina cuando en Harvard le preguntan tal o cual cosa. Hoy pongo algo de Mirtha Legrand que te vas a chupar los dedos de lo que te vas a reír, de lo que los vamos a gastar en el programa de hoy a los políticos argentinos. Está más que claro que se viene también Francisco Lacerre, porque hoy nos presenta algunas que otras cuestiones que tienen que ver cómo la política te arruina. Aparte Matías Catogio, que nos muestra el lado oscuro de lo que es el deporte en la República Argentina. Y hoy, a vos que vivís en la villa, a vos que no vivís en el country, llega C. Silvio N. para darte la noticia justa y decirte las cosas en la cara. Señoras y señores, como siempre les digo, y me voy a ir acá. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy buenas noches. Bienvenido, entonces, al lado oscuro de las noticias. Señores, esto no es periodismo. Esto es televisión. Ahora sí, me voy a sentar en mi escritorio. ¡Oh! Welcome to the dueño de las noticias. Qué bárbaro, las cuestiones que han pasado en la semana. Pero no hay que perderse ningún tipo de cosa. ¿Y por qué digo? Yo siempre digo que la televisión desinforma. Por lo tanto, usted tiene que prender el televisor solamente los lunes a las 10 de la noche. Con eso está bárbaro. ¿Y por qué le digo? Porque se vienen las noticias de ayer. Un cúmulo de lo que ha sucedido en la República Argentina y en el mundo a través de las noticias en la mirada, justamente, del dueño. Nos vemos. Tras la erupción del volcán Calbuco, se generaron los inconvenientes por la presencia de ceniza en la atmósfera y su caída sobre regiones patagónicas. Bariloche, San Martín de los Andes y Junín de los Andes son las poblaciones argentinas más afectadas. Hay un polvillo en suspensión que nos saca de la habitualidad. Y por otro lado, hay rutas cortadas en la provincia, algunas cerradas al tránsito. ¡Hay que conseguir víveres! ¡Atrás de los botes de basura ardientes! ¡Vamos a dejar entrar por grupos de 70 personas! ¡Hay que golpearlo y robarle todas las cosas! ¡No hagan caso a ese hombre! ¡Tengan calmas! ¡Todos serán atracados por mis precios! Diego Armando Maradona se mostró así de feliz por poder colaborar con el Papa Francisco. Hablamos de muchas cosas, hablamos de escuela para el hambre de los chicos, para que los jugadores nos unamos y hagamos de una vez por todas algo para ese chico que no come. Se logró la filiación de un bebé que va a tener tres apellidos, una triple filiación, como se dice, los apellidos de las mamás, el apellido del papá también, y tenemos oportunidad de charlar con las mamás, que las veo que se están conectando ahí para poder escucharnos. Son de Mar del Plata, nuestro canal está presente a través de la señal digital de Cablevisión en el 33, por eso nos parecía interesante poder charlar un ratito más con ellas. Mari, ¿me estás escuchando? Buenos Aires.
Sí, los estoy escuchando, chicos. Acá estoy con los tres papás de Antonio. Muy bien. Estamos con Susana, con Hernán y con Valeria. Hernán, estás muy emocionado. Te veo... Sí, estoy emocionado. Es que... Él siempre llora. Es un momento... Es así, es así. Es un momento importante para los tres y para Antonio, para nuestro hijo, que creo que eso... emociona. What's wrong with Helen? Helen Geller? I don't think so. Hello? It's not going to be Helen Geller. Thank you. No, I mean it's not Geller. What, it's going to be Helen Willick? No, actually, we talked about Helen Willick Bunch. Well, wait a minute, why is she in the title? Because it's my baby, too. Really? I don't remember you making any sperm. Yeah, and we all know what a challenge that is. Finalmente con imágenes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está llegando a Rusia, en donde va a participar de la cumbre del G20. Va a mantener allí una reunión bilateral con su par local, Vladimir Putin. Y también con su par de China, Xi Jinping, entre otros mandatarios que también forman parte de esta cumbre. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Significado, ¿eh? ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Bueno, presidenta, ante todo, muchísimas gracias por estos minutos con RT. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada. 130 años del establecimiento de las relaciones con Rusia. ¿Qué sensaciones se lleva luego de haber estado con el presidente Putin de esta visita en particular? Bueno, creo que la sensación, más que sensación, la certeza, ¿no? Porque las sensaciones son sensaciones. Le gusta el micrófono al nene, ¿no? ¿Futuro colega mío o colega suyo? Sí, sí. Parece que hemos engendrado también a alguien que tiene ganas de decir lo que piensa. Esta interna, esta competencia que hemos desarrollado en el PRO, bueno, ha dado un ganador y yo felicito de corazón a Horacio Rodríguez Larreta y a todo su equipo. Y a todo su equipo por el triunfo que han logrado. Y me uno con mucha alegría al triunfo del PRO, que otra vez ha demostrado que en la ciudad de Buenos Aires lidera las preferencias y la confianza de los vecinos porteños. Estamos en vivo en la sede del Frente para la Victoria. Habla Aníbal Fernández. Néstor. Nos vemos todos. Sin apuro. Ministro. Nada. A ver si podemos hacer una evaluación. Bájame un chiquito. Bájame lo que ve. A ver si podemos hacer una evaluación de lo que estamos viendo hasta... ¿Saben quién es? Robertito Funes, ¿eh? Bueno, ahí está. Esos anillos ya te dicen quién es. Mirtha Legrand. Estaba con los mismos anillos que la... Igual de vestida que estaba en la comida, en el almuerzo del día de hoy, que lo vi un ratito en el descanso del mediodía. Fue después del almuerzo. Trabajó y fue a votar Mirtha Legrand, ¿eh? No votó su... ¿Por qué decidió votar a esta hora, boludo? Porque fui al gimnasio más temprano. Otras oportunidades que temprano, faltan pocos minutos para que terminen los comicios, vicepresidente. Pero estamos dentro de la bola. Gimnasio toda la noche. ¿Gim? ¿Qué es un gim? ¡Oh! ¡Un gim! Buenísimo, buenísimo. Aparte hubo varias cosas buenísimas. No solamente Amado Vudú, que Amado Vudú ya está en el freezer. Amado, ¿qué querés que te diga? Estás en el freezer, buscate una alternativa, manejá un remis,
si tenés registro o un taxi en la capital federal. Eso sí, si alguien te llega a tomar y es extranjero, no le cobres en dólares, ¿eh? Está más que claro. Y después el resto de los que estaban ahí, todo el mundo, ¿no? Votando. Buenísimo el informe de noticias de ayer que hemos pasado como para tener una idea de lo que sucedió en la semana en la República Argentina. Hablando de lo que sucedió, y si hay cosas que suceden, es que la política, no tengo dudas, que te arruina. Y hablando de gente que te va a arruinar, a vos, que estás del otro lado, por lo menos tu cara de risa, él es Francisco Lacerre. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás, flaco? ¿Bien? Muy bien, bárbaro. Bueno, la cuestión es así, la política los arruina, eso lo muestra, digamos, no solo arruinan el país los políticos, sino también se ve un deterioro cuando son gestión o cuando no, cuando son candidatos, se ve un deterioro en ellos, en su imagen. Y bueno, la cuestión es que tiene que ver seguramente con que cuesta mantener muchas mentiras a la vez, ¿no? También mucho estrés, cierto. Mucho estrés caro, pero lujoso, obviamente, ¿no? Los políticos viven bastante bien. Y bueno, acá trajimos tres casos. El primero tiene que ver con este vicepresidente que recién veíamos, que se mantiene en el gimnasio, digamos, ¿no? Había dicho que había tardado en la elección porque había ido al gimnasio. Bueno, la cuestión es que Amado Boudou, vemos, por ejemplo, la primera foto de joven, ahí lo vemos, en Mar del Plata. Él era DJ y hacía recitales también, producía recitales cuando era el verano, obviamente hacía algunos mangos ahí con el tema. Pero claro, el efecto inflación. Él fue ministro de Economía, primero pasó por la ANSES y ya ahí empieza a tener el rodaje político que todo político obviamente va teniendo, va creciendo. Y después llegó al Ministerio de Economía. Amado Boudou es lo más parecido a mi productor, el Vasco Usabarrena, que he visto en los últimos años. Exactamente. Ya lo vamos a poner. Le prometo que hoy cuando termine el programa, si él quiere, está claro, porque no es televisivo, lo voy a dejar acá porque usted también lo compare con Amado Boudou. La cuestión es que arrancó de muy jovencito, a los 36 años, primero arrancó en ANSES, después fue creciendo, fue gerente de presupuesto de la ANSES y también después, bueno, pasó al Ministerio de Economía y después vicepresidente, nada más y nada menos. Prácticamente eso se dio en 12, 14 años de gestión dentro de todo en el ámbito público, digamos. Bastante rápido, bastante acelerado, pero bueno, fue desmejorando su imagen y acá, por ejemplo, lo vemos en otra imagen, cómo va cambiando esa imagen que teníamos. Bueno, acá ya más jovencito, pero ahí vemos que también estaba el problema de la plata todavía, ¿no? Porque ese trajecito seguramente es prestado. Porque es prestado, todavía en ese momento. Ese es el que te dan en la primera entrevista a tu viejo, ¿viste? Te lo presta. Bueno, ahí estaba todavía creciendo la imagen de Boudou. Y ahora lo mostramos, por ejemplo, ya en la gestión, ya siendo vicepresidente, cómo va, se va inflando esa cara, por eso decimos el efecto inflación, de Amado Boudou, por ejemplo, cuando se mostraba en los actos así medio jocoso, como cantando, ¿viste? Rock and rollero, bueno. Ahí vemos, por ejemplo, en esta foto que vamos a mostrar ahora, cómo Amado Boudou iba desmejorando su imagen. Ahí lo vemos cantando con un, nada más y nada menos que con un, ¿cómo se dice? Los granaderos, exactamente. Los granaderos a caballo, ahí lo vemos totalmente ya inflado, ¿no? Ya mostrando una cara, algunas arrugas, bueno, el pelo bastante desprolijo, bueno. Y por último tenemos la última foto de Amado Boudou y pasamos con la segunda integrante, digamos. En este caso te voy a tirar a ver si adivinás de quién se trata. A ver, ¿de quién se trata esta foto? Esta foto la vemos de joven, todavía era una modelo, la verdad que te vas a sorprender cuando te diga quién es. A ver, mostremos esa imagen más. Bueno. ¿Quién es esa mujer que ves ahí? Está complicado. Esa mujer que está ahí. ¿Le das ahí? Bueno, sí, claro. Hasta el de bigote también le doy, ¿eh? Bueno. Preocúpense, pero yo lo que digo es, esto es algo así como una especie de los Vengadores, ¿no? Claro, exactamente. Vendrían a ser como una especie de sí, los Vengadores. Se trata de Elisa María Avelina Carrió, que hoy tiene 58 años, nació en 1956, y bueno, obviamente la política también la llevó bastante por el lado de... Hoy son tres Carrió. Sí, claro, exactamente. Más o menos. Hoy triplicó no solo su patrimonio, seguramente, sino también su peso, digamos. Bueno, también Carrió arrancó de muy joven, en 1978 se recibió de abogada allá en Chaco y después, bueno, hizo una carrera política bastante interesante, fue convencional constituyente, bueno, un montón de cosas también, obviamente hizo muchas alianzas, que seguramente en eso también alguno se habrá comido. Entonces, por ejemplo, acá la vemos en la primera campaña presidencial que tuvo Lilita Carrió, fue en el 2003, ahí la veíamos en un discurso, ya se la veía, digamos, excedida de peso, claro, exactamente, lo podemos decir tranquilamente. Y bueno, ya después fue creciendo su imagen, se hizo más conocida, se hizo algunos retoques. Sí, no solamente fue creciendo su imagen claro, sino, en conocimiento, sí, sino también en también, bueno, justamente corporal.
Pero bien, ahí la vemos ya con el atracón, ¿no? El atracón sí. De la política. Ese Rosario. Lilita Carrió. Es muy buena Lilita Carrió para hacer monólogos. Yo a Lilita Carrió la vi en Pinamar, estuve un ratito con ella. Y es muy buena para hacer stand-up. Lilita Carrió debería ganarse habla la vida mucho. Haciendo stand-up. Exactamente. Algún día te vamos a charlar con Lilita. Si exactamente. Quiere. Además, habla mucho de su marido, ¿no? De cómo, como que su marido fue el quiebre. Seguramente quizás empezó por una depresión así a comer tanto, digamos. Bueno, vaya uno a saber. Pero bueno, la cuestión es que una de las últimas fotos que tenemos de Carrió es la siguiente, bueno, esta es conocida, ¿no? Esta se la hizo jocosamente a Aníbal Fernández, como que diciendo que le tenía miedo, y bueno, esta después fue, recorrió todas las redes sociales y fue un éxito, digamos. Aparecía sí, la imagen de Lilita tirada cual belleza americana con las flores, bueno, en fin. Y la última que tenemos es esta, ¿cómo los va desfigurando? Recordemos la primera que vimos, la primera Lilita Carrió que vimos, toda flaquita, bueno, miremos la última ahí comiéndose un choripán, a ver si está ahí esa foto. Ahí está, ahí la vemos, ¿eh? Ya en un avión, pero comiéndose un choripán. Bien peronista, bien peronista, ver, comiéndose mirá, un choripán, señores. Ahí la vemos a Lilita, increíble. Exactamente. Y el último caso que tenemos, bueno, ayer fue noticia, obviamente hablamos de Mauricio Macri, el ingeniero, también arrancó de muy joven, obviamente fue, manejó las empresas del padre, digamos, ¿no? Y a partir de ahí fue juntando su estrés y toda esta carrera política que se le fue armando primero. Recordemos que fue secuestrado Mauricio Macri. Una de las primeras fotos que tenemos es del momento en que sale del secuestro. Creo que fue la única vez que usó jogging. Mírenlo, es Freddie Mercury, chicos. Exactamente. Él decía que usaba el bigote para justamente aparentar más edad, porque al tener que lidiar con empresas, digamos, en una empresa grande, tenía que mostrarse más seguro. Bueno, la cuestión es que tiene 56 años ahora Mauricio Macri y es candidato a presidente. Fue candidato a, bueno, a jefe de gobierno, que obviamente ya lo es, pero también tuvo una candidatura. La siguiente foto es de esa etapa, ¿no? De cuando ya va dejando Boca Juniors y se va convirtiendo en un hombre político. Lo vemos ahí a Mauricio Macri y ya se lo ve más dejado, ¿no? Más con algunas arruguitas, con... El bigote todavía lo tenía, se lo sacó hace poco, eso lo rejuveneció un poco, pero ahora después vamos a ver cómo se le hicieron acá las algunas... Míralo ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, la política arruina, ¿no? La política los arruina, es muy cierto. Hablando de esa foto, he visto fotos, por ejemplo, de... hay un candidato platense que se llama Panela y que lo he visto con Macri en una foto. Yo creo que Panela y Macri lo más cerca que han estado juntos es en la cancha de Boca. La cancha de Boca. Sí, en la tribuna de enfrente. Claro. ¿No? Uno de la tribuna de enfrente le decía, ¡Panela! Y el otro le decía, ¿quién? ¿Cómo? Panela la popular. Panela la popular, está claro. No, al revés, le decía Panela, le decía Macri, ¡Macri, acá, soy Panela! Y dice quién es. Bueno, exactamente. Ahora tienen fotos juntos aquí en la ciudad de La Paz. No, terrible. Parecen de 15 años, ¿viste? El Photoshop que tienen. Bueno, después Mauricio Macri fue creciendo, obviamente ya con la gestión, se empezaron a ver sus primeros bailes. Y bueno, hoy lo tenemos de esta manera, más o menos a Mauricio Macri. A ver si enfocamos la imagen, míralo. Ahí lo tenés. Ya más arrugado, el bigote por ahí lo rejuveneció un poco, pero se lo ve ahí con ciertos problemitas en los ojos. Y bueno, después ya electo jefe de gobierno, ya empezó obviamente a ser candidato a presidente, lo cual incrementó su estrés y seguramente también su imagen se fue deteriorando, como vemos en algunas de estas fotos que estamos pasando. Increíble, gracias Fran, por el dato y por el motivo del que estás aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa se viene, vamos a hablar con Matías Catogio, vamos a meterle un poco de deportes al dueño de las noticias. No te vayas, ya volvemos.